Hola, hola, muy buenos días. Miren aquí, limpiando los tapetes. Dale una talladita los tapetitos. Ahí alcanza a mirar. Es que no tengo el stand ese que tengo para sostener el este. Mire. Dale una buena talladita. ¿Cómo están todas? Buenos días. Lavando las alfombritas. Ahí se alcanza a mirar un poquito. Así es como yo las lavo. Porque no, siento que no las. No se lavan bien. Sino más con la máquina. Se mira un poquito. No, no, Jorge, vete para allá. Uy, te vas a caer. Vete para allá, papá. Porque aquí andan de Jorge. ¿Quieren ayudarme? ¿Cómo están todas? Me da gusto saludarles. Feliz año nuevo, miren. Aquí limpiando todo el. Limpiar un poquito los paquetes. Este es el que sea el puro polvo. Es un poco de polvo, el de la ropa y este. No tengo el de foca ahora. Hace muchas cosas. Ya no tengo líquidos especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este que queden limpios. Tallarlos. Es importante tallarlos. Desterrada el lunes, ¿te acuerdas del lunes que tuve en el comedor? Siempre lo lavo y le quito el polvo. Lo bajo por lo pronto todo. Que se vaya penetrando de lado. Como limpio yo, mira. Se lo va a lavar una pasada porque lo voy a poner en la lavadora. Se dobla eso. Estos son más duros. Son más duros para lavarlos ahí. Son los que no se usan para lavar. Una carpeta allá en la casa, allá en el garage, ahí era que me falta. Ahí vienen los ya más peladitos, a sentir rico la. Pues sí, abajo, ¿eh? Uno lo pisa. Como les digo, esto va a callar. Se le quite toda la medida. Se doblan con él, como estos se doblan, son como duros, no son especiales, pues son gruesos para lavador.
pegar. Pegas. Pero tengo el stand ese que se pone en el... No, quita, te vas a caer. Uy, te vas a caer. Uy, hace para allá. Es el más traviesito el pin. Y esta ya la voy a poner allá, a la lavadora, así se dobla bien. Pero esto no es más delicado. Siento que se quita más la mugre así cuando lo extraña uno. Lo voy a remojar este que está acá, gris. Y este sí va para la lavadora. Se dobla más bien. Este es más de rumbo. Voy a compartirles, cuestan todas. Mira aquí mi rutina. Feliz año nuevo a todas las personitas. Lule ya lo pongo así para que se remoje, para que el agua no, por favor. Así, y el agua ya. Gracias por ahorita, que digan los videos, a mí tengo más videitos. Y tú estás comiendo, está el menudo, todo me quedó mucho menudo. Yo no lo comí, lo tenía fritado y que lo tenía compartido en mi canal. Y estoy almorzando. Hermoso el día, bien bonito. Es como los talleres, por favor. Que cualquiera, ¿eh? Ahora tengo el foco o Roma. Y me gusta mucho para lavar acá afuera. Esta es mi rutina, lo que hago en casa. Tallarlos y tallarlos. Siento que quedan más limpios que con así. Y lavarlos así, ¿verdad? Porque esto más a gusto. Todo, todo. Esto está bastante listo, ¿eh? Tengo listo aquí. Ya está. Además, lo que sigue, con esto de lechita, mamá, no. Trato de echarle agüita. Esto que el color me gusta, con la alta onda que se le junta todo tierra. Ya está.
Sigo limpiando los tapetitos, ya terminé con uno. Si no lo limpio así, no, siento que no se limpian bien. ¿Cómo están todas? Buenos días. Me gusta saludarles. Feliz año nuevo a todas. Hay que despedir el año todo limpio. Espolvar todo. Sacar todo lo sucio de la casa. Ahí ya te di eso. Las malas vibras de la casa, la mala energía. Exactamente. Barrer y a bailar, a disfrutar la vida. No amargarse la vida. Como mucha gente la hace, estar amargada. Estar amargadita y usted quiere que te amargue uno, no. Que disfrutar la vida, gracias a Dios. ¿Ahí sigue Archi? Archi dice que sí. ¿Y a dónde te vas? ¿Ahí que sigue Archi? Parece que sí, Pinto. A veces las personas andan. Pinto, ¿verdad que sí, Pinto? Pinto. No vaya a ser que en el trabajo, nunca sabes. A veces llegan de malitas y. Ay, cariño, ¿qué pasó aquí? Hasta la familia también. Y se quita con la jeta. Mire, aquí lo voy a compartir. Ya está listo el tapetito. Mire qué bonito quedó. Queda mejor, así, tallados. Ahorita lo vamos a poner en el mero sol. Sí. Ahí están los tres talladitos, limpiecitos. Cuando me da tirada, me da tiro más. Que no seque. Que me den ganas, sino cuando ya. ¿Vale? Se seque. Que se seque. Iba a poner este gris allá en la lavadora, pero ahí no sí. Lo voy a. Y si ve que la banqueta, mire, se lava. Mira, con el vino jabón, se va lavando. ¿Sabes, papito? Y Piecito siempre quiere ayudarme. Ensuciar. Ensuciar. Es lo que me ayuda a ensuciar. Ayudar a ensuciar. ¿Por qué no quiere ayudar? ¿Qué hace, Chi? Bueno, ahorita vamos a darle una pasadita. No. No, papi, no. Usted toma el agua sucia. No. Ahora está todo muy tal y. Bájale, está ahí poquito. Es mi rutina, ¿verdad? Cuando hago los tapetes, trato de hacerlos todos, ¿verdad? Me falta una carpeta más grande.
puedo poner la recámara. Que viene lo frío. Que necesitamos más. Pues sí, porque es está frío, es está frío. Esto ya está, es lo más de. Lavarla bien. Esta partecita. O sea, no se metan la lavadora porque tienen como hule atrás. Y las otras son gruesas también. Este fue la lavadora. Por eso trato de lavarlas acá, a mano. Quitarles bien el jaboncito. Y lavé la banqueta, pero como quiera. Está el cierrito. Antes. Ya la tallé con el jabón este que les enseñé. Este la jaca, que lo tengo Roma. El Roma es bien bueno. Mucho. Me gusta más, pero no lo tengo ahora. No lo traje. Aquí está. Pues la canción me sube la bilirrubina. A veces estaba la música bonita. Hay que disfrutar la vida, chicos. No amargarnos por nada ni por nadie. ¿Verdad? Sí. Hay que disfrutar la vida. Así me decía mi amiga también. Vamos a disfrutar la vida. Oh, pues sí. Hay que ponernos a bailar. La de República Dominicana se era bien alegre. Es cierto. Está muerta. Muchas veces yo creo que las personas a veces tienen estrés, lo sacan, ¿verdad? Con uno, ¿verdad? Con cada persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pasa eso a ustedes? Ya sea en el trabajo. Y como dice mi esposa, las familias a veces también lo sacan con uno, ¿verdad? Y no. Sus problemas, a veces el trabajo para poder. Pues sí, todos nos traemos, no todos somos de edad, que no tenemos problemas, todos, ¿verdad? De lo que sea, económico, nunca sabe uno, pero nosotros gracias a Dios nunca nos falta. Vivimos sencillamente, pero así por lo pronto, gracias a Dios, ¿verdad? Vivimos bien, que no nos falta. Y este me lo lavo así porque también porque tiene hule. Este no puede ir a la lavadora. La lavadora se me puede quebrar. También no quiero ponerle tanto peso. Y así es como dice. Ya está la banqueta de los perritos. Pero eso. No les gusta mojarse a Jessy y al Pinto. Lo corren allá para la esquina. Mira, son bien miedosos. No quieren mandar. No, ahorita no me puede. Está muy frío. Sacar todas las malas duras de aquí a la casa. En la casa. O sea, hay que ponerlos a bailarme, así. Limpiando y bailando. Qué bonito el día. Qué bonito, ¿eh? Bien hermoso día, eso sí. Fresquecito, mira, se prestó muy bien el soleadito. Día. Muy bonito, hermoso. Gracias a Dios que nos regala un día hermoso siempre. Agradecerle por todo. Aunque sea días nublados, días de sol. Este lo iba a poner en la lavadora. Creo que lo voy a poner en la lavadora este. Un poquito más percudido, no me gusta. Los claritos, que si no me gusta ponerlo mucho ahí. Sí, sí, sí se lava en la lavadora. Es del baño, ¿eh? Pero lo más que no va a dar un trabajo porque estaba perdido ya con el jabón. Haciendo rutina, como limpio. Nunca les pongo. Bueno, les compartí una vez una que estaba limpiando el patio, ¿verdad? Pero así de alfombras, nunca las había puesto carpetas. Pero como yo las lavo. Con la máquina que tengo para lavar. ¿Verdad? Tenemos una máquina. Y esa es mejor. Sí, es lo que vamos a hacer. Más en el invierno que no seca tampoco. Más bien quiero lavar la de la sala. Sí. Las grandes, que no puede uno cargarlas mucho. Es muy pesado. Las chiquitas, comparten esas. Esa ya la tengo ya. Voy a parar. El hule del comedor. Ya moví un poquito la mesa. Y está chiquita. Tal vez si la pongo aquí en el patio. Ando de aquí en un patio o a mi hijo se la pongo ahí en su cuarto. Y siempre anda con el calor, ¿no? ¿Verdad? Y así. Es como yo limpio el patio, ¿verdad? Y hay una buena talladita también, ¿no? Para poner los tapetes.
quiere ayudar. ¿Cilindro? A tirar, ¿verdad? Sí, es lo que me hace. Pero bueno, que luego las pupus las echa de a lejos, en la esquina. Y así o aquí, ¿verdad? Las orillas. Ya las, lo que vamos ahorita, lo que sigue limpiarlo. Voy a cortar el zapato ahorita. Ya, levantar las pupus. Bueno, pues me dio gusto saludarles. Ahí luego les subo este video. Uh-huh. Y feliz Navidad. Bueno, ya pasó Navidad, ¿verdad? Que le haya pasado bonito su Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Y disfruten, me da bonito este día. Okay. Y siempre. Okay. Siempre, siempre. Con alegría. Okay. Bendiciones a todas. Okay. Bye. Bye.